Chale, man. Ve esto, Pedrito, ve. Y luego no quieren que me enoje. Oh, pero si le quedó perfecto. Pero si esto no parece un círculo. ¿Ah, no es un huevo? Yo dije, pues si es un huevo, le quedó perfecto, señora. Nadie le costó uno y no le quedó. Es que lo hizo muy a la a web. ¿A sí. quién le decían el huevo? ¿A quién le decían el huevo? El huevón, sí sé. Al pobre de César. Ah, cómo no, señora. ¿Cómo no? Espérame. Pero mire, pues no está tan mal. No, está fatal. Ahí, mira, con esto le tapamos. Ya va a quedar bonito. Es que lo hizo pensando en la Pascua. Lo tapamos. Entonces es huevo de Pascua. ¿No? Igual puede ser. Muy a huevo, ¿verdad? Pero muy en fin. Muy a huevo, pero ahí. Es tiempo de ir con nuestro colaborador más rocker. Sí. El que ya tiene bien fuerte los mendigos músculos del cuello de tanto hacer así el headbanging. Ah, yo pensé que se dedicaba a otra cosa. A la no. ¿Qué pasó? Pues no sé. Sí, nomás sacándola. Pues es que hace rato habló de una diputada que se dedica a eso. ¡Cállese, Arturo Navaí! ¡Queremos rock! Pandilla, el almohadazo, pues hoy estoy de lujo, un invitado de lujo, el maestro Armando Palomas, que anda festejando nada más ni nada menos que 30 años de rock and roll, 30 años de música, 30 años de locura, pero mejor que nos cuente el maestro. Mi hermano, pues qué placer estar aquí con todo este asunto del pulque, con el Palacio Encantado, las mulas de Colón, el avión, los fifís. La Xochitl, la Fuente Embregador, en fin. Son nombres clásicos de cantina. Sí, puras cosas bonitas, ¿verdad? Perfecto, sí. Me siento como en casa. Y bueno, muy contento porque, como bien tú lo dices, son 30 años ya de escenarios ininterrumpidos. Porque hay quien dice, bueno, celebro mis 30 años de carrera, pero solamente tocaron 10, ¿no? Y yo cumplo afortunadamente 30 años. En activo. En activo, no solamente en conciertos, sino creando. En estos 30 años, en este lapso, hay 30 y tantos discos de estudio, algunos en vivo. Más DVD. Dos libros, etc. Entonces, de alguna manera, este festejo es real, tiene una carga muy grande de congruencia y de honestidad. Muy bien. Y para esto, pues viene la gran fiesta, la celebración en el Teatro Metropolitan, 8 de diciembre. ¿Qué vamos a ver? ¿Quién viene? ¿Cuáles son los invitados? Porque va a estar... Es una fiesta de cumpleaños, ¿no? Básicamente, eso es. Y siempre, esto es muy trillado lo que me han dicho, 30 años se dicen fácil. Pero la verdad es que eso ha sido más que fácil. Para mí ha sido muy divertido. No puede haber queja alguna, ¿no? Porque incluso el único momento malo y ese momento fuerte y triste fue cuando me accidenté. Entonces yo estaba visitando ya la muerte, pero la vida me dio oportunidad. Entonces, incluso de ese momento tan terrible, me dejó mucho aprendizaje y realmente mi trabajo como cancionero no ha parado. El asunto creativo no es como que, no es, es te dicen, es que la creatividad se agota todo. No. Cuando eres creativo, nada se agota. Hay que buscar nada más las ventanas diferentes para seguirlo haciendo. Y bueno, jamás me imaginé que después de 30 años iba a estar en el Metropolitan, en un gran concierto, en una gran fiesta, con un pastel con 30 velitas o 30 pomitos, ya no sé qué ponerle ahí, donde además un montón de amigos se suman de una manera amorosa, cariñosa, ¿no? Fraternal. Y por ahí tendremos desde el Vampiro Canadiense haciendo un DJ set. Okay. Está Don Ramón Rojo y su sonido La Changa, que es parte medular de la cultura popular de mi chilangódromo querido. ¿Sí? Y está también por ahí Longshot, está Edgar Oceransky, están los Dandies. ¿No? Y se acaba de sumar Rubén Albarrán, mi compadre Rubén Albarrán, okay, a este gran festejo. Y bueno, miles y miles y miles de invitados a esta gran fiesta, a compartir el escenario. Pero sí, quiero puntualizar que los grandes invitados, los que la van a gozar, digo, vamos a ser todos, pero quien se lleva la rebanada en el pastel, pues ese público. Fernanda de mis quereres, te quiero, te adoro. Eres mi divino tesoro. Te mando un gran abrazo, te quiero mucho. Fernanda Tapia, aquí Armando Palomas. Reportó por el almohadazo Arturo Nava. Salud y buena vibra. ¡Ya! Yeah.